empezar el día. Zacatecas. Buenos días, hoy es jueves 13 de mayo y esta es la mejor información para empezar el día con Mega Noticias Zacatecas. En punto de las 9 de la mañana, inició la vacunación contra el coronavirus en docentes de los municipios de Guadalupe, Genaro Codina, Trancoso, Veta Grande, Morelos, Zacatecas y Pánuco. La cita se dio en la 11ª zona militar. Se estima que serán cerca de 48 mil maestros quienes reciban el fármaco. Se les estará aplicando la vacuna CanSino, según los resultados de la análisis intermedio del ensayo clínico fase 3, mostraron que la vacuna tiene una eficacia general del 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de COVID-19, 14 días después de la vacunación y 65.28% 28 días después de su aplicación. Elementos de la Policía Estatal Preventiva que se encontraban realizando recorrido de prevención y disuasión del delito como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el municipio de Fresnillo fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Como resultado de estos hechos fueron detenidas 4 personas. Se aseguraron armas de fuego y un vehículo. Al encontrarse realizando recorridos de vigilancia por la calle Francisco Venegas de la colonia González Ortega del mismo municipio, sujetos armados que detectaron la presencia policial agredieron con disparos de arma de fuego al personal operativo. Según datos del Instituto Nacional de Migración, durante el mes de abril, el estado de Zacatecas recibió un total de 30 mil paisanos, en su mayoría provenientes de Chicago, Texas y California. Se estima que la estancia promedio de los conacionales en nuestro estado va de los 10 a los 15 días. Para este año, la cifra de visitantes paisanos en la entidad aumentó, pues para abril del 2020 se registraron 12 mil 500 conacionales, pues cabe recordar que tras la emergencia sanitaria, la movilidad a nivel mundial se redujo. La noche del miércoles, autoridades del rubro de seguridad encontraron restos humanos dentro de bolsas de plástico en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital zacatecana. El hallazgo fue reportado a través del sistema de emergencias 911 y al lugar arribaron corporaciones de los 3 órdenes de gobierno, quienes confirmaron que dentro de una bolsa negra había restos envueltos en una cobija. Peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se llevaron las bolsas para examinar su contenido e identificar a la víctima. Por lo anterior, también se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Teresa de Jesús Briones Espinosa, representante de jubilados y pensionados de la sección 58, mencionó que la junta directiva del ISSSTESAC ha acordado abonar el próximo 30 de junio un 5% a lo adeudado del aguinaldo del 2020. En un segundo pago, el día 15 de julio, recibirán lo restante, pues actualmente el monto pendiente equivale a 7.5 días laborales. Actualmente, el ISSSTESAC cuenta con un padrón cerca a los 4.000 pensionados y jubilados, de los cuales todos continúan en la espera del retroactivo. Ahora usted ya está bien informado con Mega Noticias Zacatecas.